Después de la declaración de la verdad histórica el 27 de enero, empezó también, se agudizó más bien, una campaña de estigmatización, una campaña mediática de estigmatización contra familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, e incluso contra las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social que ha exigido la presentación con vida de los estudiantes se ha utilizado a los medios de paga como una plataforma para difundir mentiras ¿no? sobre el, los padres y las madres de familia. Nosotros pensamos que esa es una falta de ética que le va a terminar re por repercutir en mayor medida a los medios que publican este tipo de notas porque hemos visto que la sociedad civil se ha mantenido informada gracias al trabajo de los medios libres en la mayoría de las veces, y que en todo caso son estos medios que han decidido maquillar la realidad, ponerle más polvo a la cara del gobierno mexicano para que se le desaparezcan las manchas de sangre. Son en estos medios libres en quienes va a terminar repercutiendo su falta de ética. Y que no solamente son medios de índole nacional en México, sino que también medios a nivel internacional de los grandes emporios o grupos eh, mediáticos o que tienen el dominio de los grandes de, eh, medios de comunicación a nivel internacional, quienes también han colaborado a construir una imagen que estigmatiza la demanda de presentación con vida de, de los estudiantes de Ayotzinapa.